El mensaje del primer ángel se redefine, parte 5. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Les habla Raúl Ortiz. Ayer dejamos a Jaime White vociferándole a José Bates que él estaba confundido en cuanto al juicio en su creencia de que era anterior a la segunda venida. Esa enseñanza, declaró Jaime, por cierto, carece de fundamento en la palabra de Dios. Para Jaime, el gran día del juicio durará 1000 años y comenzaría en ocasión de la segunda venida. En cuanto a un juicio preadvenimiento, White había observado que no es necesario que la sentencia final se dé antes de la primera resurrección, como algunos han enseñado, porque los nombres de los santos están escritos en el cielo y Jesús y los ángeles, por cierto, sabrán a quiénes resucitar para llevarlos a la Nueva Jerusalén. De modo que a fines de septiembre de 1850, White se oponía a su esposa y a Bates sobre el tema de un juicio preadvenimiento, pero eso cambiaría gradualmente. Existen evidencias circunstanciales del cambio de White que aparecen en la Review de febrero de 1854, en la que publicó un artículo de J.N. Lubro que unía el mensaje del primer ángel con el juicio preadvenimiento. Aunque Lubro no lo había escrito con la idea de publicarlo, Jaime indica en una breve introducción que igualmente lo publicó porque satisface las consultas que se nos han presentado. Todas las dudas acerca de la postura de Jaime se disiparon en enero de 1857, cuando publicó un tratado hecho y derecho del juicio preadvenimiento bajo su propio nombre. Ese mes publicó que tanto los justos como los injustos serán juzgados antes de que sean levantados de los muertos. El juicio investigador de la casa o la iglesia de Dios tendrá lugar antes de la primera resurrección. Así también el juicio de los injustos ocurrirá durante los 1000 años de Apocalipsis 20 y serán resucitados al final de ese periodo. La terminología de juicio investigador había sido usada anteriormente ese mes por primera vez en un artículo de Elon Everts. Para 1857, los adventistas observadores del sábado habían aceptado ampliamente la enseñanza del juicio preadvenimiento. El desarrollo de la doctrina del juicio preadvenimiento ilustra muy bien cómo dirige Dios el conocimiento de sus seguidores a través del tiempo. Siempre está guiando mientras su pueblo trata de comprender mejor su palabra. Su tarea es proporcionar esa palabra. La nuestra es estudiarla con oración mientras tratamos de conocer cada vez más la voluntad y los caminos de Dios. Que el Padre le bendiga hoy.